Grupo de Oro presenta. Integrantes de la Confederación del Sindicato de Trabajadores Industriales y del Comercio en General de Michoacán han formado una caravana de alrededor de 250 unidades que circulan por el libramiento de Morelia, como medida de protesta porque no se les tomó en cuenta para el acarreo de materiales de distintas obras que se realizarán en la ciudad. La Policía Estatal y Municipal desplegó un operativo sobre el libramiento para tratar de desviar a los automovilistas que circulan por la zona y evitar un mayor tráfico vehicular. Debido a lo copioso de la columna de camiones, algunos puntos de la ciudad, especialmente los cruceros, se vieron afectados por el paso del contingente, que culminó su recorrido en las inmediaciones del Estadio Morelos. Con imágenes de José Hernández e información de Karen Becerril, Agencia Cuadratín.